Secretarios de los parques eólicos, ¿cuál es tu propuesta realmente? ¿Y a cuántos aspiras a crear? Yo dije que había que hacer la subasta de energía eólica y solar. Yo hablé de 100 proyectos durante mi administración. Obviamente, la generación de energía eléctrica está hoy por parte de privado, por parte de CFE, como se ha establecido actualmente por parte del presidente. El gran tema es que CFE genera cambio respecto a lo como lo hace el sector privado. Obviamente, aquí se pararon todos los proyectos de generación de energía por esta visión del presidente de que no tenerle fe a la energía eólica al parar la línea de transmisión que se iba a construir del Istmo de Tehuantepec a Morelos. Y ahí se iba a descubrir toda la energía que se generara. Al no haber dónde se descubre, no hay nuevos proyectos. Ahora que se está estableciendo por parte de él el transísmico y parques industriales, pues podrías rehacer varios de sus proyectos y traer empresas que estén buscando energía limpia aquí al Istmo y con el transísmico traerlos con el puerto de Salina Cruz, traer las materias primas y podría sacar bastante bien los productos hacia la costa este de Estados Unidos con el transísmico y hacia Puerto Progreso, con la ampliación que está haciendo el gobernador de Yucatán. Pero tenemos que ver el proyecto de manera integral, energía limpia, educación, salud, y yo estoy convencida que el hijo de Tehuantepec va a dar un jalón hacia arriba si apostamos por la renovación. ¿Con qué te quedas de las inquietudes y las propuestas de? Me quedo con esta parte de que cuando las empresas eólicas quieren entrar, pues hacen de todo, ayudan a la comunidad, hacen la clínica, traen consultas, pero ya cuando están establecidas, pues se limitan a pagar la renta que les entregan a los ejidatarios, es una renta mensual. Creo que podríamos hablar de un proyecto de más impacto regional, donde también pudieran aportar algo de recursos para que toda la comunidad, sean ejidatarios o no, se beneficien de estos proyectos. Porque hoy lo que indica es que solo se benefician quienes tienen tierra. Pues obviamente los más pobres no tienen tierra y ellos también tienen que tener un beneficio de la presencia de estas industrias. ¿Otro candidato va a ser senador? Impresionante. Un candidato de Morena, a todo mi pésame para su familia, es una cosa ya inaceptable. El presidente tiene que reconocer lo que está pasando con los candidatos a las alcaldías. Yo lo dije, que quienes más riesgo corren son ellos. Los síndicos, los regidores, los candidatos a alcaldes, los diputados locales, porque pues, desafortunadamente los intereses de la delincuencia organizada están muy focalizados en los municipios. ¿Por qué crees que, ya liberaron a más de 40 personas en Sinaloa? Sin embargo, pareciera que no hay cambios de por parte del presidente de las autoridades. Se seguía hablando del tema. No fue un rescate, fueron liberados. Pues seguramente el presidente debe decir que son gente que está metido en problemas. Su lógica de siempre, criminaliza a las víctimas, no le merecen buscarlas. Yo lo que creo es que tenemos que pensar en la vida de niños, de mujeres que siguen desaparecidos. Y pues obviamente el gobierno va a tratar de minimizar cualquier situación de violencia. Ellos lo que están pensando ahorita es cómo no les afecta electoralmente. Todo lo que les afecta electoralmente lo van a minimizar. Hoy la candidata, volviendo al tema de la violencia política, del lado del frente, de la coalición que ustedes cabeza, ¿me han comentado si han recibido amenazas, candidatas a senadores? Nuestra candidata, que originalmente iba a ir por Chiapas, fue levantada. Fue violentado, de hecho le quitaron muchos dientes de arrancando y se bajó de la candidatura de la República. ¿A la gubernatura? La diputada. ¿Quién era? No, ya no me recuerdo el nombre porque es una candidata que bajó. Ya se lo digo. ¿Alguien más? Es la que yo tengo conocida. ¿Recientemente ocurrió eso? Pues ocurrió como hace un par de meses. Esta candidata vino de Morena hacia nosotros, renunció a Morena en la Cámara de Diputados y ella, pues más también, tampoco se le da su nombre, porque pues, lo aportó en un chat privado, pero sí fue violentado y se bajó de la candidatura a gobernador. Le comentó que fue el crimen organizado. No sabe qué fue. Patriota, ¿sigue la guerra sucia en contra de ustedes por parte de Morena y el gobierno? Porque insisten ellos en querer ligarla con Vox, con la ultraderecha y también, bueno, hemos visto aquí que a la gente le dicen que se van a cancelar los programas sociales que ustedes ganan. No me encuentra nada.
saben que soy una mujer honesta. Yo puedo regresar a Oaxaca con la frente en alto, porque vaya que le he trabajado en toda esta región. Me conocen muy bien en esta región. Esta región tenía un conflicto social tremendo con los chimalapas. A mí me tocó resolver. En San Francisco del Mar había un problemón de infraestructura, me tocó resolverlo, la parte hacia la Mije. Y obviamente saben que la gente en Oaxaca va a recordar mi trabajo, va a recordar cuando sí se atendían los temas sociales, los conflictos agrarios, cuando se atendían de fondo el tema del campo. Y pues tienen miedo, entonces van a tratar de decir que yo soy de ultraderecha, ayer con el tema de las terapias de reconversión, que todo parece indicar que es un problema de redacción. Me decían los diputados del PAN que tampoco coinciden en que haya terapias de reconversión, o sea que ellos también están en contra de eso, pero que la ley tiene algunas cosas de redacción que pudieran dejar dudas. Bueno, se corrijan, si todo el mundo coincidimos que ninguna persona debe ser sometida a una terapia tortuosa, pues ya pongámonos de acuerdo. Y tratan de decirme que yo respondo a la ultraderecha y que soy Vox. Cuando ustedes saben, por ejemplo, que en el Senado yo no estoy reuniendo con ellos, porque soy una mujer de convicciones. Yo creo en las personas que tienen derecho a pensar distinto. O sea, en este proyecto hay personas que piensan de una manera, hay personas que piensan de otra manera, pero hoy lo que nos une es entrar al tema de la inseguridad, entrar al tema de la salud, al tema de la educación, al tema económico. Eso es lo que hoy tenemos como agenda, estos tres partidos. En el evento de ayer, por la mañana hubo una manta de la Guardia Nacional y hubo mensajes en chat hacia integrantes de los partidos de que no fueran, de que iba a haber riesgos. ¿Qué te significa eso? Están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat justamente para eso, para regresar al viejo estilo de urna zapata, de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos operen votaciones, ahora sí que embarazar urnas, le apuestan a que no tengamos representantes o a comprar a nuestros representantes. Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat. Entonces realmente tienen tanto miedo porque la gente en Oaxaca me conoce, saben quién soy, saben que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales, y por eso ellos tienen que estar insistiendo que Xochitl va a quitar. Es lo único que tienen en mi contra. La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo. Ella no conoce Oaxaca como la conozco yo, como la he trabajado. Desde los 12 años estoy trabajando, ojalá puedan leer el libro de Ivonne Melgar, en mi municipio, dando clases, ayudando a las comunidades, yendo al patrimonio indígena del Valle de Mezquital a tramitar temas de agua, energía eléctrica. O sea, es el tema social es mi causa de vida. Entonces quieren tratar de desvirtuar eso, pues con estas mentiras. O sea, las amenazas de ayer, ¿consideras que a lo mejor fue el propio Morena? Es Morena. Morena está muy nervioso porque le voy a ganar. Gracias.